En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. Será un partido difícil el que disputará Monarcas Morelia frente al Atlas por el título del torneo de la Copa MX que se jugará este martes en el Estadio Morelos. Coincidieron jugadores del equipo michoacano tras terminar las prácticas previas la noche de este lunes. Creemos que va a ser un partido duro, intenso, en el cual tendremos que hacer los méritos suficientes para poder ganar. Jefferson Montero reconoció también la peligrosidad del equipo tapatío, aunque dijo que no hay favoritos. El Atlas está en la final, yo creo que eso es lo que vale, está en la final porque hizo las cosas bien y aquí nadie es favorito, aquí todos somos iguales. Carlos Morales dijo que la afición michoacana está ávida de un título y a eso saldrá Monarcas a la cancha, a buscar la victoria ante Atlas. Ojalá que salgamos con una victoria, que salgamos como lo hemos hecho en los últimos partidos, nomás que los resultados no nos han acompañado, pero ojalá que tengamos esa paciencia y podamos dar satisfacciones grandes a toda esta gente que desde cuando necesita un título. El guardameta Federico Vilar dijo que el torneo de Copa siempre estuvo en las prioridades del club y de los jugadores. Hemos tomado con seriedad desde el primer momento este torneo, hoy nos toca estar en la final, lo queremos aprovechar, porque ni los jugadores ni el club hemos tenido la posibilidad de estar muchas veces en una final. Monarcas Morelia saldrá por el triunfo porque la afición, el club y los jugadores se lo merecen, aseguró Jefferson Montero. Para mí, para el equipo, y yo creo que todos se lo merecen, y vamos a pelear el día de mañana por el título y el día viernes queremos entrar a la liguilla. El partido se llevará a cabo a las 21 horas en el Coloso del Quinceo, en el que se espera estadio lleno. Con información de redacción, informa Quasar TV.